conoce al propietario de ese vehículo? Es mi papá. ¿Cómo se llama? Guillermo Cano, director del Espectador. ¡Coronamos, parce! ¡Pa' medallo, papá! Ay, mamá, no te preocupes, no demora en llegar. Sí, pero es que ya debería estar aquí. Lo vio coger un trancón, mamá. ¿Y si le pasó algo? Ay, mamá, ¿qué le va a haber pasado? Tranquila, más bien déjame llamar a Juan y él nos dice a qué hora salió el viejo del periódico. No, yo contesto. Aló. Aló. Mamá, soy yo. Hola, Juan. Estábamos justo pensando con Fernando llamarte. ¿A qué hora salió tu papá al periódico? Mamá. ¿Qué? ¿Le pasó algo, cierto? No te quedes callado, dime algo, por favor. ¿Qué le pasó? ¿Le pasó algo a papá? Le dispararon saliendo del periódico, mamá. No. No, por favor, no. Dime que no. Dime que no. No. Ahora lo están llevando a la clínica de previsión. Mamá, ¿qué le pasó a papá? Cuenta, por favor, habla. Yo ya salgo para allá, mamá. Mamá. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? ¡Extra! Hace algunos momentos llegamos aquí al sitio donde se produjo el atentado contra el director del diario El Espectador, quien se movilizaba en un vehículo, una camioneta Subaru color cereza de placas AG5000. Don Guillermo Cano salió de su periódico ubicado aquí en la que se conoce como la avenida del Espectador, dio la U y retomó hacia el norte de la capital para dirigirse hacia su residencia. Aparecieron dos sicarios en una motocicleta, los cuales le dispararon una ráfaga de ametralladora. Don Guillermo Cano, quien recibió 4 impactos según información que ha sido confirmada a la cadena Caracol, aquí en el propio sitio de los acontecimientos, fue llevado a la clínica de la Caja de Previsión Social en muy grave estado. ¡Ay, no más! Ya sabemos lo que pasó. No vamos a escuchar más noticias. A ver, Camilo, ¿nos pueden decir cómo sigue papá? Podemos estar informados. No, deja. No lo vamos a aprender más. Ya. Fer, ¿falta mucho? Mamá, estamos muy cerquita, pero con este tráfico tan horrible, esto sí es la embarrada. Ay, mira, este hombre se metió aquí, hombre. Ay. Mamá, estamos aquí al lado, pero mira el trancón. Ay, Dios mío. Nicky, ¿dónde está? Están operando. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo está? ¡Guillermo!
Nos mataron a papá. Guillermo, en el ejercicio del periodismo que desarrolla El Espectador como uno de los más importantes medios de comunicación del país, ¿ha sentido en algún momento que han tratado de presionar al espectador para coartar la libertad de prensa? Sé que cabalgarás sobre el valle de rosas, buscando el cielo en el que has creído, en el viento buscando la risa perdida. Buenas noches. Siguiendo la luz. ¿Cómo estás? De las estrellas. Se queda esta pena sin medida. Juan Guillermo. Saldrás cantando, no llorando. Usted no se imagina cuánto lo siento. Muchas gracias. Nosotros pensábamos que con lo de Rodrigo habíamos tocado fondo. Y ahora esto. Su única arma eran las palabras. Y el cartel de Medellín le respondió con balas, doctor. De verdad, lo siento mucho. Gracias. Gracias. Doña Ana María, Fernando. Lo siento, de verdad. Gracias. ¿Nos acompañas? Vamos. Sobre un valle de rosas, buscando el cielo en el que has creído. Vamos a entrar. En el viento. Yo voy a entrar con tus hermanos. La risa perdida. Pero yo también quiero ver a papá. Yo sé, Carmen. Después. De las estrellas. Ustedes tres se quedan aquí. Por favor. Se queda esta pena sin medida. Saldrás cantando y no llorando, secando lágrimas de alegría, secando lágrimas de alegría, y la fe arropando tu dulzura, te darán besos sin miedo. Para tu tierna alma herida, para ti, amada mía, saldrá la rosa de los vientos y el amor de nuestra patria unida. La verdad no volverá a estar escondida, cantarán los campos con la vida. Tanta esperanza recorriendo las esquinas, le dará a mi pueblo pan y vida, entregándote la paz que necesitas, que necesitas.